En otro momento se nos viene pelea entre Castle White, la empezamos con un paneo. Lo que hizo la vamos a la fecha de teléfono. Entre cero más ¿qué es lo que hay en ese día? No, 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 perfecto, y nos vamos directamente con el siguiente enfrentamiento ya de Coliseo Smash, Castle vs. White. Vamos a ver. ¿Cómo que leo? Las peleas del día. Bueno, está bonito preparado y nos fuimos con todo aquí en Coliseo Smash White vs. Castle. Town City, última de semifinal para ver quién se lleva el siguiente puesto de Winner Final. Estamos rápidamente con los ingresos por parte de Caster, muy bueno ahí los downer a P, muy buenas conversiones, ya raquearon 51% de daño nuestro querido Big White, White que le está recibiendo bastante castigo. Vayan muy bien con ese Nerd, no alcanza a conectarlo, un buen superpaso hacia Gad, Back to, vamos con Upper, a Nerd, Uptil, Upper, muy buenas conversiones, ya le acaba de devolver el favor y no solamente acaba de invertir la balanza, 5% todavía ventaja para Wise. Acabo de meter un poquitito más, volvemos al juego neutral, que bueno, Nel para sacárselo de encima. En este momento ambos jugadores están muy, muy agresivos. Y ojo, que ahora Castle acaba de pasar a Pyra, que en este momento se dispone a eliminar esta primera stock de Wise. Ya me voy a tener los pasos de peligroso. Muy bien, Downer que le viene conectando, no estoy presente, sin embargo, no obtiene un dash attack, se lo va a llevar. Y en estos momentos el kill power de Pyra hace que abajo completo, puede escribir la primera stock. Nos vamos a la segunda. No tenemos un grab, la pega muy bien con ese salto, o sea que se acercaba hacia él, un American Dodge no es suficiente, no tenemos castigo con el downer. Zombie. No se veía, sin ningún problema. En este momento vamos con. Ya, esto para los jugadores, 35% muy con lo aéreo por parte de Nitra, de Castle. Castle está cambiando muy bien el White, pues que ocupa Green Rocket para reincorporarse. Qué bueno el Foresight en estos momentos, pequeño castigo. Y un Misfire, sin embargo, lo deja muy vendido en la posición. Downer por parte de Pyra de Castle. Va a cerrar el trato en este momento. White que es último stock. Tenemos un pivot graph muy bien ejecutado. Se nos vienen las conversiones locas. White se quiere volver loco, quiere empezar a pintar, quiere dibujar un hermoso cuadro. Porque se lo va a querer llevar. Sin embargo, se le suelta a último momento, la expresión se le pierde. Un downer, un nerf, no es suficiente. Viene ese outfit por parte de Caster, que tiene bastante daño. Muy bien ahí. Llega el dash attack, sin embargo, quedó bastante lejos. Pues que queda todavía con mucha desventaja. Que de verdad ha logrado capitalizar muy bien este stock de ventaja, ya lo tiene el 90% y creo que es suficiente, esto lo va a rematar, no, muy buen de ahí por parte de White, no es suficiente, se obligó a tener que ocupar el Green Rocket y es el Nerd que le salva por poquito. Castle estaba dispuesto a matarlo en esa instancia, además se le escapa de entre los dedos.
estos momentos, funcionando de todo, sabe muy bien que está aún en tercero, le puede ponerse finalmente a Claudio Lector. Y un muy buen combo de porcentaje bajo podría rematarlo. De hecho, en estos momentos Caster está en una situación muy, muy peligrosa. Si Caster no lo remata ahora, puede que la oportunidad se le pierda. Entonces, un grab, probablemente se pierda. Entonces, se siente efectivamente. Ojo que probablemente se venga el combo ahora. Porcentaje bajo con Luigi son peligrosos. Caster tiene que rematarlo. Es su última oportunidad. Puede ser peligroso. Muy bien ahí, donde el que no conecta. Se espera perfectamente. Vamos con un no es suficiente. Hay que tener cuidado, buscar los turnos, no lo consigue. Vamos con un nerd, buscar los smash, no lo consigue. Tiene que formar un poquito más despacio. Tiene un par de porcentajes todavía, creo que está empezando a escapar. Si no lo remató ahora, ya no lo hizo en estos momentos. Está volviendo a ser son peligrosa para White. Pues que ya no pudo concentrarse los porcentajes de paso para hacer un 0-2-led con un gran CPA. Sin embargo, con todo lo estamos en porcentaje de que ya lo está empezando a poner a Eden. Y luego todavía Caster tiene la oportunidad de rematarlo si no está con Mitra, o sea, no quiere arriesgarse un intercambio muy justo. No quiere apostar con los kill power sabiendo de que igual no es tan rápida. Porque igual se está empezando a apostar un poco cómodo, muy buen forward smash. Dándole la vuelta a la situación, es un poco para Wise. Sin embargo, lo logró afirmar al último momento. Peter Pérez, TV, el número 4. TV 4 con la MVP contra Peter Pérez. Kumasi, ¿está Kumasi? Bueno, pues estamos haciendo nada, baneo. Ahora. Y nos fuimos. Vamos a conocer este checklist seleccionar. Por supuesto, el favorito de ustedes, un 2, el favorito de niños y grandes. Vamos a ver si tenemos un pequeño cambio de personaje. Bien, y estamos listos y preparados. Nos vamos con la luz plateada y el fuego dorado de Castle versus nuestro siempre confiable de White, el hombre de los mil sopapos. Y comenzamos rápidamente. Tenemos que pasar el problema de ingresar y es efectivamente Waze quien hace ingreso, tratando de hacer un muy buen day para salirse del combo. Sin embargo, 61% es bastante peligroso. Un ciclón verde que le mete un extra, sin embargo, tampoco lo conecta muy bien. Un side score que lamentablemente no es de toda conveniencia para Waze. Su parte, un grab que termina fallando. Después, su parte de Caster termina nuevamente castigándolo. Waze con un grab a su papo, con un app, buscando el back, no lo consigue, se le aleja bastante. Un muy buen grab. Muy bien ahí Pass Falling por parte de Caster para impedir un castigo todavía superior. Decide cambiar a Pyra, sin embargo no es suficiente. Lo voy a conocer con el Packer, va a rematar esta primera stock de Caster, cuesta la cabeza por un stock. Muy bien el grab, como vemos con los porcentajes bajos, hay que tener miedo. Está considerando bastante, 72%, ya capitalizó muy bien stock de ventaja. Ese spike precioso. En este momento Caster se pone la caja, se pone con esto en la caja. Oh, y Kiddy Prime vuelve a pasar. Bueno, tenemos 2-2 en estos momentos. Pues quedan ahí el 110-117 respecto de Caster, que es bastante daño. Una muy buena intención por parte de Watch, lo puede llevar un Warrior Watch o un Chill. Podría ser la respuesta. Sin embargo, las aéreas por parte de Michael Borbona son muy efectivos. De verdad, Castle está bastante fino en este instante con su defensa. De verdad, no quiere regalar la posición bajo ninguna circunstancia. Puede que incluso en interacciones más puede sacarle esto. No en grado a Batu. En estos momentos, White se ve obligado a una interacción que no es de lo más favorable. Muy buena ahí el off-beat para recuperarse. Muy buen Prominence Revol por parte de Castle que le permite sacarse los encima a Luis. En estos momentos, pues esta situación bastante complicada. Hubo apuesta con un Photon Fates que casi lo remata. Bueno, Dautil sirve de ya con el Gentleman, se lo va a llevar. Y en estos momentos, Caster finalmente asegura la segunda stock. Atención con el Ciclón Verde, sin embargo, muy abajo de la stage. Le permite todavía a Caster vivir.
Casi que se revivió con todo con Duffy. A esto podía rematar. Sin embargo, ahí está el castigo por parte de Wiz para rematarlo. Porcentaje en 0% de los jugadores. Se está tratando de enfocar un poco. Está esperando recientemente. Un Photon Edge que mete bastante daño. No era Photon Edge, no me acuerdo muy bien. Pues no te ve, los backers conectan muy bien ahí. También Mapaira buscando hacer regalo con un forward smash. Downer. Muy buena el Ned ahí que termina metiendo bastante daño. 85%. Wise está en problemas. Todavía está con los porcentajes bajos, sin embargo, 32%. No, ya no está capaz de conectar ninguno de estos combos. Va a tener que dedicarse al kit en una hora. Así que esto puede ser peligroso. Espera pacientemente. Buscando con el freno no lo consigue. Buscando nuevamente con el freno tampoco. Cuidado con ese Noctual Beat. Tenemos el grab. No, no alcanza a volver por adelante. Es un muy buen día por su parte, Caster. Y termina castigando muy bien con esa aérea. Antes de que llegara justo su forward smash, Green Rocket se reincorpora sin problema en este momento. Wise a pesar del ataque. Nuevamente el Gentleman. Sí, se lo va a llevar. Y en estos momentos, Caster está imparable. Bueno, y comenzamos rápidamente con el siguiente pelea de aquí en Coliseo Smash. Vamos a ver cuál va a ser la opción entre ambos jugadores. Cuidado con el Photon Edge. Pero no era Photon Edge, era pero bueno, rápidamente en este momento podemos ver a Wiz que está recibiendo bastante castigo. En este momento está bastante complicado Wiz. Todavía está en el porcentaje alto, sin embargo ya está acercándose al red. Todavía tiene una posibilidad de ventana para ocupar los combos de porcentaje bajo. Un muy buen sopapo conectado, podría ser la respuesta. Está pasando bastante bien, no queda acercarse tanto. Parece que en estos momentos la presión que está sufriendo tú sobre Wiz es bastante elevada. Voy a intentar también conectando. Está en el que no conecta. De a poquitito. Al tercero está bastante complicado. Muy bueno ahí el Ner. Puede ser complicado. Espera a Ner, espera a Ner. Damos un drag. Forward todo son de Chicardin. Con el Forward Smash no le compran nada. Un NSA y el Sub Smash por parte de Caster leyendo perfectamente el rol de Wise. En este momento Caster se pone a la cabeza con la primera con 37%. Nada de daño realmente. Vamos a comunicar ese Spear que termina conectando. Con el Sopapo. Nuevamente da un tilt a B. Muy buena ahí el Rayo Punishment. Termina conectando 38-45. Ambos jugadores ya jugándose un poquito más agresivo. Ya no le importa tanto hacer intercambio entre ambos jugadores. Bueno, seguimos muy con ese Fer, buscando el backup que no termina conectando. Bueno, cuidado, la situación bastante complicada. Está muy, muy complicado. Nuevamente ahí el Rain Punishment que termina castigando muy bien a Wise. Viendo con el Nerd, atención, selección de Shkardin. Quería buscar el Blazing End. Tiene que golpear el por eso, muy bien ese Off Beat. Vamos a ver nuevamente por parte de Wise. En este momento ya que tenemos a espera el juego y Wise está aprovechando para castigando a todo lo que da. Pero nada, Wise está aprovechando que pide plata, si no se puede enseñar, le está metiendo bastante daño. Son bastante complicados. Nuevamente ahí, Racing Ace. Pues están metiendo bastante daño, cerca del 11%. Ya le requiere lo suficiente para poder levantarlo. Esa opción va a ser suficiente, efectivamente suficiente. En este momento, Castel ya con sus 10 stocks completos, 144%. Estamos al final del enfrentamiento. Wise va con el dash attack, va a ser suficiente. Efectivamente, ya estaba muy lastimado en este momento el Castel. Pero luego con Castel completamente renovado con su segundo stock. Acerca peligroso finalmente al final. Muy bien ahí este Rayos Punishment.
nuevamente conectado, 41%, con Grab Down Throw, donde con el Backer no lo conecta, vamos nuevamente con un Dash Attack, espera pacientemente a ver si busca algún roll, luego va por la zona aérea, vamos por el Downer, no conecta, y el Don't Tail, Upper, buenas conversiones, uno de esos golpes puede ser complicado, un Up Tail, un Up Smash podría acabar con él, un Grab Forward Throw, incluso un Gentleman podría acabarlo. Atención ahí, sin embargo el problema del rival le permite reincorporarse. Muy bien, obtuvo parte de Castle. Tratando de ganarle bastante espacio, Tom por su parte que todavía no puede cocinar. Muy bien, se va porque le mete bastante daño. Vamos al segundo, también es bastante efectivo. Un 12 of Smash, pudo haberlo rematado. Bueno, nuevamente en neutral, muy bien la serie de Nerd. Desident que no conecta. Perdón, Lightning Cluster que no conecta. En este momento la situación se complica bastante y en estos momentos Castle con un 3-0 avanza a la siguiente ronda, de hecho Winner de Coliseum.